qué mellor lugar para presentar unha proba deportiva que aparte este local que es a la playa, ¿no? Se llama el Playa Cluny. El Playa Cluny Gran, que participa na proba colaborando na quinta travesía a nado Costa Serena Concello de Nigrán. Para o concello, como todas as actividades que se fan en Nigrán, o feito de que decidiran que Nigrán fora o lugar elexido para Costa Serena, con todos os inconvenientes que a veces temos desde as administracións que lle pomos as empresas que intentan tamén, bueno, pois levar a cabo unha iniciativa como esta, por un lado e por outro lado, pois, bueno, pon en valor tamén todo o que é Nigrán, o que son as playas, e que son os deportes náuticos e a cultura náutica tamén, que é moi importante, pois para nos é moi interesante apoyalo, moi interesante estar detrás deles. Este ano, como dicen, é un ano de transición no que nos tocou chegar ao goberno e atoparnos con moitas cousas novas de repente, entre elas a travesía da Costa Serena, pero para nos, repito, nos apetece continuar esta boa relación con eles, nos apetece que se estabilice, que ao longo dos anos pues esta quinta travesía se convirta en sexta travesía, séptima travesía, e polo tanto, bueno, moi satisfeitos desde cultura e turismo, moi satisfeitos desde deportes e moi satisfeitos do goberno de Nigrán. Estamos hablando de la quinta travesía nado Costa Serena que se va a celebrar este domingo, 12 de julio. Este año hemos batido todos los récords de participación, van a participar cerca de 500 nadadores. Se van a celebrar cuatro pruebas, una prueba de larga distancia de 4.000 metros, otra prueba de 800 metros. Y este año, como novedad, pues hemos incorporado dos pruebas para niños pequeños, con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años. Son distancias de 50 y 150 metros, así muy cerquita de la orilla, porque, bueno, para que puedan iniciarse los niños. Y nos gustaría pues, también pues, involucrar a toda la familia, que venga el padre a nadar con el hijo, la familia completa, ¿no? Esta prueba se ha consolidado pues, ya en su quinta edición como la segunda prueba con mayor número de participantes de Galicia. Está organizada por la empresa Atlantic Extreme Sports en colaboración con el Ayuntamiento de Nigrán, la Diputación de Pontevedra y bueno, un montón de firmas que nos apoyan en el avituallamiento, en el sorteo de regalos que vamos a celebrar aquí al finalizar la travesía en el Playa Cluny Gran, que bueno, también a los nadadores cuando terminen, aparte de la bebida y la fruta que les daremos, les vamos a invitar a un aperitivo, aquí vamos a hacer un fideo para todos y les vamos a regalar un helado y bueno, un sorteo de regalos entre todas las firmas participantes. La prueba reina comenzará a las 11:30, los nadadores tendrán que ir hasta la baliza que está situada a 1.300 metros de la playa, luego irán hasta la otra punta de la playa y volverán aquí, que es bueno, más o menos en el punto de salida, al lado del puesto de protección civil. La de 800 metros van a salir desde el canal central de salida de las embarcaciones y luego acabarán aquí en el mismo punto de la de 4.000. Y luego la de los niños pues, pues será muy cerquita de la orilla para que bueno, los padres y todo el público que va a venir, estimamos que entre la gente que va a estar aquí en la playa, más los familiares y tal, pues habrá sobre 1.000 personas viendo la prueba. Y ya te digo, bueno, es una prueba que en 5 años pues, se ha posicionado como una de las más importantes de Galicia y bueno, queremos agradecer también al Ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho por sacarla adelante porque ha sido bastante complicado. Y bueno, van a participar nadadores entre los 5 y los 70 años, procedentes de Galicia, de Asturias y de Portugal. Vienen dos nadadores que son la élite en Portugal, que son Hugo y Soraya Ribeiro, que bueno, ganan todas las pruebas tanto en Portugal como aquí en Galicia siempre que vienen. Y luego también vendrá el campeón de aguas abiertas de Galicia, que es Diego Sotelo, que también me imagino que estará en el podium. Se entregarán 14 premios a los 3 primeros de cada categoría, de tanto la prueba de 4.000 como la de 800. Y luego se dará un premio al nadador de más edad y al más joven. Y luego a los niños se le dará medallas, a todos los niños, porque bueno, es una muestra de que al niño también le hará ilusión, ¿no? Y por nuestra parte, nada más, muchísimas gracias y espero que sea un éxito como el año pasado que fue.